¿Por qué debo quedarme en casa? Seguimos produciendo más enfermos, más complicados y fallecidos por la COVID-19, por continuar con las aglomeraciones de todo tipo, el transporte sin proteger a sus usuarios y sin que tengamos como país una mínima lucha antiepidémica. Esta enfermedad se transmite de persona a persona, lo que significa que cada individuo tiene el poder de parar esta epidemia al aislarse e impedir contagiar a otros. Recuerde que usted puede contagiar a 8 más, y si está en grupos, esto aumentaría el número de los que afectaría y cada uno de ellos a 8 más y así sucesivamente. Reconozco que el cuidador del paciente, si no se cuida adecuadamente, puede salir también contagiado y a su vez contagiar a otros, por lo que las medidas de prevención en ellos tienen que ser más estrictas. Si la persona presenta síntomas o malestares, se separa al menos a 3 metros de distancia del resto de la familia, impide que el virus pase a otras personas. Y si avisa a sus contactos o personas que estuvieron a menos de 2 metros de distancia y estos realizan cuarentena por 10 días, o sea, se separan de los cercanos y ventilan más su casa, se logrará interrumpir la cadena de transmisión. ¿Qué es la cadena de transmisión? Es cuando la enfermedad se va pasando de una persona a otra y si la cortamos, estamos contribuyendo a controlar la epidemia. Si no lo hacemos, estamos colaborando con el alargamiento de esta. Veamos ahora a nivel poblacional qué ocurre. Si nos quedamos en casa por 14 o 28 días y nos movemos solamente para lo necesario, si evitamos el transporte público, si somos más estrictos con las medidas de prevención, especialmente el distanciamiento físico mínimo de 2 metros entre persona y persona, y la utilización correcta de la mascarilla tapándose la nariz y la boca, así como la exigencia del uso a todo el mundo, y por supuesto el gobierno, desempeñara su rol de líder contra la epidemia, estaríamos dando un golpe fuerte en la cadena de transmisión. Y podríamos ver una reducción de casos y ya luego iríamos repitiendo esa misma estrategia en los diferentes territorios para ganarle al virus. La población de Nicaragua demostró en el año 2020 que pudo bajar la movilidad en un 50% que se quedaron en su casa durante varios meses. Se pudo. Antes se puede ahora. Fue decisión personal y familiar y se logró a pesar de que el gobierno decía lo contrario, con la falsa premisa que se deteriora la economía. Piense, promover actividades de aglomeración y consumo es pan para hoy y hambre para mañana. Este es el poder que tenemos y no lo estamos utilizando en beneficio de toda la población. Recuerde, en sus manos está parar o darle continuidad a esta epidemia.